No Puedes Jugar Boxeo es presentado por J&E, tu mejor opción para toda remodelación en Las Vegas, Nevada. 702-994-1924. Ponte tu Seller, los mejores guantes orgullosamente mexicanos, desde 1930 vistiendo los puños de los campeones y ahora disponibles para ti en sellersports.com. Ponte tu Seller. Querida familia, No Puedes Jugar Boxeo, cuando uno platica con la familia es eso, platicar con la familia. Memo, te valoro mucho tu tiempo, sobre todo creo que en uno de los momentos más altos de tu carrera, cambiar el físico de Benavides, como lo hiciste, fue un trabajo muy arduo, ¿eh? Muchas gracias, hermano. Siempre muy contento de estar en tu programa contigo. Gran trayectoria. Mira, fue un trabajo bastante fuerte, cerca de 12 semanas. Se trabajó una preparación física similar a la de Márquez, donde sabemos que Debe tiene velocidad de manos, pero habría que cambiar más su fortaleza, ir bajando la grasa poco a poco. En este caso me traje a Tania, que Pinedo, que le hace las comidas. Y todo en conjunto, cuando se trabaja en equipo, se trabaja de una manera espectacular. Y desde luego, Debe puso el siempre 1000%. En el trabajo físico, en el trabajo boxístico y siempre siguiendo todas las indicaciones. Y bueno, ya viste el resultado, cómo está en su mejor forma física, no solo cómo se ve, pero realmente físicamente estamos muy bien. Memo, estuve viendo el All Access, que nos hace recordar los tiempos de Juan Manuel Dinamita Márquez, todos esos momentos. 407, claro. Sí, saludos a Don Nacho, por cierto, a Don Nacho Beristain. Como le dice la chiquita, le dicen a Chichis, pero no, yo le digo Don Nacho. Nachichis le dice el biche de Chiquita González. Chiquita González, también el gran campeón mexicano. Muchos saludos, Chiquita González. Chiquita. Siempre se te admiró con ella, era un chamaquito. Yo no estaba en el boxeo, pero siempre seguí tu trayectoria. Y mi abuelito te miraba mucho, en paz descansa. Mi hermano, hay que hablar de lo siguiente. Creo que el papel que tú estás desenvolviendo en el All Access, en el campamento, lo reconoce David Benavides. Está irreconocible, pero quiero que me platiques, no acerca de lo físico, que sé lo que aportaste. ¿Ves al más hambriento Benavides? ¿Ves al más peligroso Benavides? Y hablando mexicano, ¿ves al Benavides más cabrón? No Puedes Jugar Boxeo es presentado por Diatino Destinations, destinos de ensueño. Creo que te diga algo así, psicológicamente debe estar súper, súper, súper metido en la pelea. Y te lo digo, yo he trabajado con muchos campeones mundiales y siempre hay siempre uno que otro que tiene, tú sabes, esa inteligencia, las ganas de entrenar, pero debe estar súper motivado. Desde el inicio del campamento le dio mucho gusto verme cuando llegué al campamento, él estaba muy contento. Finalmente pudimos trabajar juntos. Siempre hubo acercamientos, pero nunca se pudo por la logística. Pero ahora que estuvimos trabajando, duró dos sesiones, una en la mañana y una en la noche y una en la tarde. Yo lo veía, pero súper concentrado, súper concentrado y trabajando arduamente con su papá en relación a la técnica, porque él es muy perfeccionista. Si no le sale algo, al otro día va y lo practica y lo ves y le mete con muchas ganas. Aquí estoy muy contento porque mentalmente él está muy listo. Sabía que esta es una pelea importante para él, es un parteaguas si va con Canelo o no va, pero él quiere esta pelea y entrenó muy bien. No hay excusas en lo absoluto. Él hizo su trabajo físicamente, boxísticamente y desde luego mentalmente, ¿no? Que él está bien. Por ejemplo, tú puedes tener al mejor preparador, al mejor entrenador, pero si no hay como dicen aquí en Estados Unidos, el willing, o sea, si no hay el deseo del boxeador y sobre todo la disciplina, pues no llegas a ningún lugar. Te voy a decir algo, y tú sabes, y siempre lo reconoceré, que las entrevistas no las hago yo, lo platicamos, las hace Dios. Y Dios me dice, pregunta lo siguiente, porque siempre hay la entrevista, no hace la entrevista Ernesto Amador. Vamos suponiendo que la pelea con Canelo no se da. La veo difícil, pero fíjate la pregunta. ¿El boxeo mexicano, si Canelo se retira, estaría en buenas manos con David Benavides? Desde luego que sí, desde luego el público mexicano sabemos de boxeo. Este deporte nos ha dado muchas alegrías en México, a los mexicanos, y pienso que ahora mismo, ayer me di cuenta en el entrenamiento público, cómo la gente simpatizó mucho con David. Saben que David quiere la pelea con Canelo. Canelo quizás, él piensa que no es el momento, pero tarde o temprano, si se llegara a dar, sería genial. Y si no se daría, pues tenemos un muchacho joven con muchas ganas, una trayectoria que va hacia arriba, y desde luego, yo creo que va a llenar el corazón de los mexicanos, porque al mexicano le gusta que los madrazos, le gusta el corazón. Yema, clara y cascarón. Exactamente, te puedes perder una pelea, pero si tuviste el 100%, la gente no se te va a voltear. Y eso creo que Dever sabe lo que quiere y se está ganando el corazón del público mexicano. Fíjate qué interesante la respuesta, porque se iluminan tus ojos. ¿Qué te reta en este momento en tu carrera, cuando has logrado tanto? ¿Qué te reta? ¿Qué te mueve? ¿Qué te provoca? Mira, en lo personal, a mí me encanta trabajar con una persona que te da el 100%. Okay. Porque me hace sentir útil.
muchas veces yo he estado con boxeadores que he cortado prácticamente porque no trabajan. Uh-huh. Entonces yo no estoy ahí para colectar un cheque. Yo prefiero, sabes, que nos vemos fuerte, no voy a perder mi tiempo. Y con claro. David fue un trabajo bastante bueno, pero como te digo, me sentía muy bien con él porque hubo una química tremenda desde el inicio al final y muy contento de estar con él. Entonces estamos muy agradecidos y muy contentos, ¿no? Porque como te digo, trabajando fuerte con este muchacho, Dios me puso en su camino. Como tú lo dijiste, Dios te pone en donde tienes que estar con la gente, que muchas veces tú dices, bueno, ¿qué hago aquí? Dios sabe lo que hace. Claro. Y fue el momento más importante, como me dijo su papá, porque ahora vienen cosas grandes. El peso hay que hacerlo bien. Se hizo junto con Tania. Vine allá Márquez, que está por allá. Saludos a la Boricua. Y se trabajó muy bien. Todo el equipo trabajó muy bien. Todo el equipo, Javier, Brito. Es un equipo bastante grande, pero todo se trabajó muy bien. Estamos muy contentos de lo que viene y Dios quiera. Pues venga buenas cosas, ¿no? La pelea del sábado nunca son peleas fáciles, Caleb. No, qué fácil. Yo conozco a Caleb, es un muchacho también muy disciplinado, un muchacho que boxea bien, pero creo que Dever, en lo personal, Dever es más fuerte, ahora está más fuerte y tiene esas ganas de salir adelante. Y aparte, pues traen su pique entre ellos, ¿no? Que ya es legítimo de hace muchos años. Es auténtico, se claro. Se traen del pelo, como decimos claro. En México. Oye, siempre he creído que la disciplina vence al talento. Uh-huh. Te lo planteo de esta manera. Claro. Fórmula matemática quizá. David ya tiene el talento natural, nació con esa garra, con esa hambre, pero mucha gente dice que no era tan disciplinado en los campamentos. Ahora esta disciplina, ¿cuánto multiplica a David como mejor peleador? Yo pienso, David siempre me comentaba, dice, yo entrenaba, pero al último momento me esperaba parar el peso y ahí es donde venían los problemas. Yo le explicaba científicamente por qué no debes hacer eso. Tienes que dar el tiempo al cuerpo para que haya una adaptación bioquímica y pueda el cuerpo ir bajando gradualmente sin alterar tus otros parámetros. Y él entiende, él es muy inteligente, él escucha. Y me siento muy contento, como te digo, él agarró esta pelea, creo que ya va madurando como boxeador. Más es otro, ahora. ¿Eh? Sí, porque ya, créemelo, la mentalidad que tiene me da mucho gusto, me recordó mucho a Juan Manuel. Mm-hmm. Aunque Juan Manuel también era muy perfeccionista, este muchachito también, y sabe lo que viene por delante. Yo creo que lo que él está buscando es el reconocimiento ya mundial, sobre todo del pueblo mexicano, que él es el siguiente. Y entrenó duro, te lo digo de corazón, si no, ni estuviera aquí, yo me hubiera ido a mi casa acá. Me llevaste algo sin querer. Me parece muy ingrato, y lo digo a título personal, claro. Si quieres comentar, comenta, si no está bien. Claro. Pero me parece muy, muy ingrato que la prensa mexicana en general, aclaro que yo aquí estoy por No Puedes Jugar Boxeo y El Universal, el periódico más importante quizá de Latinoamérica. Uno de mis favoritos. Sí, el más importante de Latinoamérica, hay que decirlo. Pero ¿no te parece injusto, descortés y pues valemadrista que la prensa en español no venga? Es la verdad que una pena y me da mucho gusto que estés aquí siempre cubriendo los mejores eventos en el área latina, en el español. Pero es una pena porque la verdad yo no veo ninguna prensa mexicana aquí, no veo a nadie. No, claro. Lo único que te veo es a ti y la verdad que me saca un poco, como decimos en México, me saca de onda. Sin embargo... Y ojo, un paréntesis. Sí. Y a pesar de que me tratan a veces con el pinche rabo, ¿eh? Tú sabes, güey, hay discriminación, cabrón. Entonces, hay que decirlo. Vemos mi brother, ¿eh? Y hemos tenido choques porque somos cabrones de carácter caliente, pero tú sabes que aún así... El único en español te tratan como miércoles. Es una pena, hermano, que mezclen los sentimientos personales con lo profesionalismo. A huevo. Y aquí lo que importa es el boxeo, porque al final de cuentas tú y yo simplemente somos unas piezas intermediarias, porque realmente el que se lleva la fama, el que se merece llevar la fama es el que se sube arriba y se rompe la madre. Que se rompe la madre. Exactamente. Entonces, me extraña mucho, uh-huh. Pero bueno, yo también lo he notado un poco, se enfocan en otras cosas, uh-huh. En otras áreas, y realmente Dever es mexicano. Claro. ¿Entiendes? O sea, México-americano, como lo quieres llamar, pero sus padres mexicanos, don José, sí, y él está orgullosamente de representar a México en su uh-huh. momento. Entonces yo creo que nos hace falta apoyar más a los nuestros, apoyar más al boxeo latino, y a mí, por lo pronto, me da gusto que estés tú aquí. No, sí, bueno, Dios encontró. Una base de seguidores buenos, siempre estás cubriendo los eventos, uh-huh. Y te felicito por esa parte. Cerremos con esto, por favor. Da un paso al costado, no eres parte de la pelea, analízala para finalizar. Bueno, David va a salir. Sin ser parte. David va a salir a hacer su trabajo físico, va a presionar. Caleb Plant, desde luego, va a boxear porque tampoco. Gran IQ. Está manco, inteligente, se mueve. Pero David también no se han dado cuenta, David es muy inteligente. Eso va a adaptarse, va a cerrar y cuando venga el momento de intercambiar, ahí no hay carrera. Ahí exacto. O intercambias o intercambias. Y yo creo que David ahí va a ganar. Gracias, Memo. 100%. A ti, muchas gracias por la invitación. Saludos, mi gente de México, de todos mis latinos, los boricuas, los mexicanos, los, como decimos, los.
chilangos. Los chilangos. Cuidado con la cortina. Gracias, señores. Ángel Memoredia, mi brother. Gracias. Vámonos ahí. Gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si no te gustó, también. No puedes jugar boxeo.